¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? En esta ocasión más se les viene a traer un video actualizado del Kundum. Sí, les voy a mostrar más o menos en qué nivel voy, cómo vamos en el tema del ranking y qué posiblemente es lo que haremos con el arma que ganemos. Les voy a hacer una pequeña pregunta también al final del video, así que espero sus respuestas como para poder saber qué opción tomar. Así que entra al video, gentita. Listo chicos, comencemos. Como se darán cuenta, otra vez tú has estado haciendo el ranking del Kundum bastante bien. Ahorita estamos en un party y estamos beneficiándonos de lo que vendría a ser la experiencia de Cubera. Justamente para este martes se habilitó el evento de experiencia adicional y ahorita ya tenemos el evento activo. Es por esa razón que estamos llegando a una experiencia de 1780%, ¿de acuerdo? ¿En qué nivel está otra vez tú? Como les dije al inicio del ranking, estamos volando, así que fácil vamos a terminar en más de nivel 1000. Y para los últimos días quiero ver si es que me muevo a lo que vendría a ser Abyss o me quedo en Cubera, pues no, que sería lo ideal. Como ustedes saben, este otra vez tú es un personaje que no va a maxear, simplemente lo estoy subiendo para el ranking, entonces no le he hecho ningún tipo de modificación ni testeo, ¿de acuerdo? Pero siempre es importante saber que hay ciertas cosas que no cambian en el build del Kundum. Por ejemplo, el árbol 800. Como este es un personaje que ya casi tiene nivel 1000, se pueden ir dando una idea de que tenemos casi todos los puntos suficientes como para ir desbloqueando algunas casillas importantes, pues no. Número 1, vamos a ir desbloqueando lo que sería el poder root. Al momento que ustedes actualizan este poder, van a ver que el cambio de AG sube de 5 a 7 puntos. No parece bastante, pero vamos a ir testeándolo poco a poco en otro video, ¿sí? Número 2, hemos avanzado por esta casilla, nos piden sí o sí 15 puntos, esto aumenta un daño de skill más a tu poder. Esta tercera casilla implica el tema del rate. ¿De acuerdo? ¿Del rate de qué cosa más? Del daño bleeding o del daño del debuff que vas a hacer. En este caso, del bleeding, ¿sí? Porque vamos a ir por el bleeding, gente. En la cuarta casilla, con 10 puntos más, desbloqueamos lo que sería el cooldown, ¿sí? Es por esa razón que al momento de tirarlo, van a ver, ya nos sale el refresh en la parte de abajo. Pero si se dan cuenta, el tema de la G también empieza a ser un problema. Y les digo que empieza a ser un problema porque a pesar de que estamos con un ataque speed de 96, el AG se está consumiendo. No me imagino tener un poco más de speed, así que vamos a estar revisando más adelante. Ojo que la G también se puede arreglar cuando el personaje tiene el daño suficiente como para matar con pocos hits. Obviamente hay diferentes formas de fixear el AG, pero ese testeo ya lo tendremos que hacer más adelante. Simplemente les doy una idea de qué problemas pueden presentarse a futuro. Y luego de eso he subido lo que vendría a ser la casilla en la cual te permite atacar a un mob adicional. Anteriormente tú podías atacar hasta 6 mobs, si es que no me equivoco, y con este ya puedes atacar hasta 7, ¿sí? Así que por ese lado bacán. Los otros 20 puntos los he colocado en vida porque todo personaje sí o sí necesita un poco de vida. He hecho builds anteriormente, por ejemplo, en la Summoner y en el BK, donde la vida la obvié y la subí al último. Pero como este personaje Kundum todavía no tiene alas level 4, ni tampoco tiene la defensa suficiente ni el absorb, porque no tiene ningún tipo de ítem, he optado irme por lo más seguro, que sería la vida, ¿de acuerdo? Vamos a activar la opción Bleeding, que es la rojita, porque nos va a permitir hacer más daño. Y como este es un personaje que ataca a AOE, el daño Bleeding que va a ser brutal. Así que hay que subirlo, ¿ya, gente? Primer paso que tienes que hacer acá. 10 puntos clavados como mínimo en esta sección. ¿Para qué? Para poder tener un rate de creación de campo que pueda subir hasta qué número. Vamos a verlo ahorita. Vas a tener 11% de chance de crear el campo de bleeding, ¿de acuerdo? Así que todavía sigue chiquito, lo vamos a ir subiendo más adelante, pero de momento lo vamos a dejar ahí, ya tienes 11%. Luego de eso, yo lo que haría sería subir los puntos en el ataque mágico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Actualmente lo que tenemos como Wizard Damage es 1442 y 1912, ¿sí? Vamos a ir subiendo puntito a puntito. ¿Cuánto nos aumenta? Nos aumenta 13. Le damos clic y nuestro daño ya subió. 1455, 1925. ¿Se dan cuenta? Y el daño en paréntesis que vendría a ser después de multiplicar o sumar los Wizardy Damage de las dos armas, nos permite tener ya 4000. Eso solo con un punto. Vamos a colocarle un punto más. Ya estamos subiendo bastante lo que vendría a ser el Wizardy y solamente estamos utilizando armas Bone.
¿De acuerdo? Entonces, lo que acá tenemos que hacer sí o sí es poder desbloquear con la menor cantidad posible de puntos toda esta casilla hasta los 40. Listo, ya lo tenemos en 10 puntos. Y si se dan cuenta, nuestro daño ya subió a 1584 mínimo, 2044 máximo y en el paréntesis 4271. Mase, ya no me deja subir más puntos, obvio, porque te faltan 25 puntos más en el debuff. ¿Dónde pones esos 25 puntos? Luego de hacer esta mejora, lo que te recomiendo sería bajar por esta sección, ¿sí? Antes de ir directo por el bleeding, baja a esta sección. Puedes tener una chance de hacer hemorragia, que es básicamente hacer el doble de daño que el bleeding, ¿sí? Que es bastante, bastante bueno. ¿Cuántos puntos? 10 puntos. ¿Listo? Bacán. Ahora me faltan 15 puntos. Entonces, ¿dónde coloco esos 15? Esta casilla de bleeding es bastante importante también porque aumenta la duración del campo de bleeding. ¿De acuerdo? Vamos a crear el campo de bleeding ahorita. Listo, ahí se creó. Vamos a prender el bot y vamos a ver cuánto dura nuestro campo de bleeding. ¿De acuerdo? ¿Se dieron cuenta? No duró ni 10 segundos, gente. Casi nada duró. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aumentar ese valor, ¿sí? Le vamos a colocar 10 puntos súper rápido, porque como estoy en ranking, no quiero perder mucha experiencia. Le colocamos 10 puntos, ¿para qué? Para poder aumentar la duración hasta 10 segundos más, ¿sí? Vamos a crearlo de nuevo. Listo, ahí lo creamos y vamos a ver cuánto tiene de duración este campo de bleeding, pues, ¿no? ¿Se dieron cuenta? 10 segundos exactos más para poder tener más daño bleeding, ¿sí? Así que eso ayuda un montón, gente. Luego, nos faltan 5 puntos. Yo te recomendaría empezar a subirle algunos puntos en esta casilla, ¿sí? Vamos a subirle 5. Perfecto. Entonces, al tener ya eso desbloqueado, lo que me permite subir son 10 puntos adicionales en esta sección, ¿sí? Entonces los vamos a subir rapidito. Si se dan cuenta, vamos a revisar de nuevo los valores. 1572, 2042 y 4267. Perfecto. ¿Dale? Ya tenemos 260 puntos adicionales, lo cual nos permite tener 1702 de Wizardry Damage, 2172 y 4539, lo cual es una locura, gente. Para un personaje que tiene armas Bound, llegar a este nivel es bastante, bastante pendejito, la verdad. Y todavía nos faltan colocarle más puntos. Vamos a ver, acá de nuevo nos piden 25 puntos más. Entonces acá, a partir de este momento, si ya tienes el nivel para seguir colocándole puntos, lo que harías sería mejorar esta casilla de la creación del campo de bleeding hasta 20, ¿de acuerdo? Para subir de ese 11%, subir hasta 20%. Esto es un montón, lo cual te va a permitir tener casi el campo de bleeding de forma infinita, porque tú vas a combinar lo que vendría a ser la creación del campo de bleeding y el aumento en la duración. Nos siguen faltando 15 puntos más. Entonces le vamos a colocar 5 puntitos más acá y le vamos a colocar 10 puntos más en lo que sería Severe Bleeding. Y eso ya te permite aumentar los 20 puntos que te hacen falta acá. Si te das cuenta, en los anteriores niveles solo desbloqueaba de 10 en 10. Acá ya te permite subirle del 20 al 40, lo cual es un montón. Lo vamos a llenar toditito. Perfecto, una vez que tú terminas, vas a encontrar que la cantidad de daño que has subido va a ser de 470 puntos. Vamos a terminar con un Wizarding mínimo de 1912, 2382 y 4978. Lo que sí te recomendaría a futuro es poder bajarle un poco de energía tal vez y colocarle más agilidad para poder llegar a los diferentes saltos de speed, que los vamos a estar viendo también en un próximo video. Todavía nos faltan 15 puntos. ¿Esos 15 puntos dónde los colocaría? Bastante simple, puedo colocarlos en los stats de abajo o puedo colocarlos en los stats de arriba. Ahora, acá viene la pregunta, ¿dónde hacerlo? Yo les diría que abajo. Y muchos me preguntarán, ¿por qué no arriba? Si te das cuenta, los dos tienen un bloqueo de hasta máximo 10 stats, ¿correcto? Pero si haces una comparación para poder llegar al siguiente nivel, acá lo que me está pidiendo es tener 25 puntos más arriba, que sería en esta sección, mientras que acá solo me pide tener 10 puntos más en los debuff. Por ende, voy a poder desbloquear más stats en menos tiempo si es que avanzo por la parte de abajo. Entonces, por esa razón, los stats los vamos a ir colocando acá. Teniendo eso en cuenta, qué puntos de stats vas a subir ya depende de tu build. Puedes subirle agilidad
o puedes subirle más energía. Yo de momento no le voy a subir nada porque más adelante voy a estar haciendo muchos más testeos, pero al menos ya se llevan de este video que si quieren avanzar por stats lo tienen que hacer sí o sí por la parte de abajo, ¿de acuerdo? Van a desbloquear siempre primero la parte de los debuff para poder sacar más daño y la parte de los debuff también para sacar más stats, ¿sí? Y bueno, eso vendría a ser un adelanto del Kundo, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta del video. Actualmente yo estoy en el puesto número 2 de lo que vendría a ser el ranking de servers para poder obtener las armas, ¿no? Las armas Arcángel, así como también las armas Blood Angel. En su caso, ¿qué escogerían? ¿Armas Arcángel o armas Blood Angel? Me gustaría saber qué decisión tomarían ustedes y por qué. Así que chicos, si les gustó el video pueden dejar su like, suscribirse, activar campanita. Soy Maserati y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Hasta luego!